Bueno, yo lo digo siempre, es una institución que le tengo mucho aprecio y nos pone muy feliz, por supuesto, esto, y nos pone muy feliz en nombre de todo el Consejo de Administración, si bien por ahí, por distintas circunstancias, no puede estar presente, pero cuando en el Consejo se trata de colaborar con el Hogar del Niño, siempre es un sí unánime. Así que también el agradecimiento va por ellos. Yo soy la cara visible, ¿no? Pero tengo un equipo atrás donde colabora y todos los proyectos que tenemos lo van aceptando. Esto nos pone muy feliz, a mí me pone muy feliz de ver a los chicos la felicidad que tienen de pasar un rato tan agradable, como también felicito a todos los que, en nombre de Coral, y a todos los que colaboran acá, que el trabajo que hacen, la verdad que es impresionante. Y que un día como hoy, festejando el Día del Niño, salten, jueguen, canten junto con ellos, eso es una cosa muy hermosa. ¿Superó tus expectativas ahora que viste la fiesta en sí? Bueno, sí están superadas, pero nos imaginábamos o teníamos el deseo de que fuera así. Pero en realidad sí, supera las expectativas, ¿no? Porque, ya te digo, por la participación. Y los mismos chicos, como participan ellos, ninguno se siente cohibido ni nada, sino que todos festejan y se lo ven muy feliz. Que eso es lo que nos hace felices a nosotros, ¿no? O sea que ves el resultado reflejado en los niños, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Todo pasa porque ellos sean felices, ¿no? Así que el resultado para nosotros es buenísimo.